Cuando llega el final, los admiradores te aclaman. Los espectadores te aplauden. Los interesados que abundan especulan para salir en la foto. Los hijos te lloran. Los carotas se arriman para salir favorecidos. Y los amigos pasan en silencio. A los amigos que se van, si fueron amigos, se les deja marchar tranquilos, sin más pompa, sin más espectáculo, sin más cánticos, sin más alaridos, sin más especulación, sin más comercio, porque un amigo no es un sueño ni un espectáculo, ni siquiera un artista. Quien se ha ido es una persona, y una persona merece respeto y silencio. El amigo es el que hizo camino contigo y solo tienes que arrimarte a la orilla y dejarla pasar cuando se va sin ruidos, en silencio y con respeto. Hoy tienen que caer las caretas de la hipocresía, porque una mujer de pies desnudos está en este momento tramitando su carnet para la eternidad desde un lecho blanco. Sus manos, que tanto se han retorcido y adornado el aire con su arte, que tanta fuerza sostenía para la vida, se ha dejado caer de golpe, pero avisando porque Lola ya no podía más. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría donde nadie nos quiera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente. No podía más. No podía más y sin embargo pudo con todo. Con lo que quiso y con lo que no quiso. Con lo que eligió en la vida y con lo que le eligieron. Por poder pudo hasta con sus sueños de niña de Jerez. Un arte que llevo muy metido dentro de mí y de mi sangre. Nací, soñaba ya cuando era una niña, soñaba con ser artista y hablaba con mis amiguitas jugando. Yo decía, yo me llamo Carmela y llevo un vestido todo lleno de pedrería, decía yo, y entro en un teatro. Yo siempre tenía y soñaba con el teatro. Me costó mucho trabajo porque tú sabes que en la época en que yo empecé, pues primero porque estaba viviendo en Jerez, no estaba nada más que con los gitanos que iban al bar de mi padre, que era lo único de arte que yo podía apreciar, ¿no? Ahí había que hacer como yo hacía, pues irme por los trenes con las maletas, llegar y no tener quien me cogiera la maleta, porque además tampoco tenía dinero para pagar quien me llevara la maleta, buscar pensiones con derecho a cocina con mi madre y hacer un trampolín, una vida ligada a una ilusión. Sí. De decir, esto está empezando así, pero yo quiero llegar. Dicen que la sangre mora que me corre por las venas. Y llegaste, Lola. Por llegar, has llegado hoy hasta las estrellas. La vida como una sucesión de momentos. La vida pinceladas a colores luminosos o en blanco y negro. Y unas pinceladas quedan más marcadas en el lienzo de la vida que otras. Para ella, la pincelada más marcada fue Manolo Caracol. Yo no pude, mientras estuve con él, saborear si yo era buena o mala. Entiendo. Porque él me tenía metido entre cuero y carne, que yo sin él no era nada. Ya está. Y cuando me contrató Cesario para irme a América, fue cuando me llamó por teléfono y me dijo, va a ganar 6 millones de duros, me dijo. ¿Qué? Y le digo, ¿cómo me dice a mí ahora eso si tú me dijiste a mí que yo sin ti no era nadie? Dice, no, eso te lo decía yo a ti para que tú no te lo creyeras. Dice, pero tú eres un... En fin, empezó a echarme en piropo
Y ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta que yo podía a llegar a hacer lo que yo quisiera. Y que no me llama, oye, que no me llama. Ya que es pesadito, ¿eh? No sabe mi teléfono y no. Que no me acuerdo. Había empezado a caminar. El destino había escrito su nombre. Y la gente empezaba a hablar de Lola. De una tal Lola con una fuerza de la naturaleza. Entre algunas cosas me decía, le baila el pelo, le baila hasta el respiro, que le sirve de acicate a su cuerpo, inverosimilmente sí. Creado para el baile. A lo mejor yo me equivoco, pero se sale de la conocida pandereta. Es pastora, es la argentinita, eso que no se me puede olvidar jamás, claro. Fue mi primera crítica. Hablan de los dos, que es un escándalo, dicen. La biografía de un ser humano no son fechas, ni hechos, ni siquiera los éxitos, que a veces el éxito es un pasaporte a la nada. La biografía son las sensaciones ante la vida, las emociones, los sentimientos, el amor. El amor, porque ese se queda aquí para toda la vida. Para mí mi familia es muy importante y sobre todo me gustaría poder vivir un poco más tranquila, claro. Porque ya está mi Lolita casada, Antonio se casó aunque se ha separado, pero ya es un hombre de 28 años, claro. Mi Rosario es muy parecida a mí, es la que tiene más parecido a mí en tener su cabeza muy bien puesta y saber lo que quiere, sí. Pero siempre me preocupo muchísimo por ello, me gustaría ser un poco más despreocupada. Yo veo a otras artistas que tienen hijos y se despreocupan mucho y viven tranquila y duermen tranquila. Y yo no. Yo no es que sea la mejor madre, yo soy pesada. Qué tranquila hablabas conmigo aquella tarde. Hace poco. Qué ajena estabas. Aunque algunos estábamos en el secreto. Un paseo por la vida con bata de cola y abanico o con la cabeza bien alta. Porque es de señora pasear la dignidad de un pueblo por el mundo, porque te nieguen en tu propio país lo que te reconocen y te aplauden en otros. Me da pena porque eso todavía no me lo han hecho en España con tanto como me quieren. Pero aquí es adoración por la calle, pero no de ahora, sino desde hace ya muchos años. Sí, aquí nos consta. Aquí dicen Lola Flor y se pone el teatro entero de pie. Muchacho barrigo, no puede caminar si no toma chocolate y no come más. A mí se me ha quitado bastante las ganas de cantar y de bailar. Yo quiero que cuando me presente, porque claro, no cuento con muchos empresarios. Los empresarios parece ser que me han olvidado un poco o tienen miedo a que les revisen los libros. No sé qué decirte. Ellos me han dejado un poco de la mano, pero parece ser que hay poca gente que se están ocupando. Y hay momentos que hasta pienso, salí con la bata de cola y el abanico y esa raza que yo tengo, parece que no se lleva. Cuando me dice te quiero, yo no sé lo que la faraona, el ciclón, el temporal de la música, la fuerza de la naturaleza, el símbolo de ese tirar hacia adelante, tirar de ti y tirar de tantos, de ese camino en el que no todos son pétalos de rosas bajo tus pies, ¿verdad? Juro, Encarna, que muchas veces estoy muy deprimida porque no tengo 20 años, estoy muy bien, tengo mucha fuerza, pero días que se pasan y meses que se pasan son pedazos de carne que me quitan, porque yo tenía que estar trabajando continuamente, porque podría hacer muchas cosas buenas si tuviera gente que me dijeran, venga Lola, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, que me sacaran de mis casillas. Y entonces estoy perdiendo mucho tiempo, un tiempo que ya no voy a recuperar. Traje de luz. Pero si los que te queríamos bien solo queríamos que descansaras. Y tú sin tenerte en pie prácticamente solo pensabas en trabajar. Lola,
Medalla al mérito en el trabajo. Pero nadie te llamó para simbolizar eso que tanto, tanto gusta simbolizar ahora en la Expo de Sevilla. A ti no te llamaron para la Expo. Como no llamaron a otras. A las de verdad, a las que tienen arte, no las llamaron. Pero sí te llamaron para sentarte en el banquillo y pedirte cuentas. Y sepan estos jueces que yo soy una mujer que adoro este país con todos sus pros y sus contras, y que sean, tengan la benevolencia conmigo de una mujer que no ha querido defraudar jamás, y que por mucho que yo salga a otros países, quiero morir en mi tierra, en España. Cuando me dice te quiero, yo no sé lo que pensar. Las más brillantes plumas de este país siempre han tenido palabras para reconocer eso de lo que se quejaba Lola, porque hubo un tiempo en que de verdad la prensa aparentemente progresista, maldita prensa progresista en ocasiones, los oportunistas, los cazafotos, los que llevan una cámara simplemente para sembrar el dolor y las lágrimas en el rostro de algunos personajes, esos no te reconocieron en un tiempo, te ridiculizaron, te pisotearon. Y sin embargo, tú tenías el valor de un símbolo. En el café de Levante, entre palma y alegría. Van a tener que pasar unos cuantos años para que nazca otra Lola. Y eso que yo soy de las que dicen que las madres cada día siguen pariendo canallas y bondad. Buenos y malos artistas y algún que otro genio. Lola, Lola morena, de faraones vienen a cantar. Con mi penita pena, mi zarza mora, te hago llorar. Flores de mi apellido, para mi España, grande y mortal. Grito de la alegría. Ahora dirán lo que quieran, Lola. Lo que quieran. Lo que no te dijeron en vida, lo que tal vez ni sientan, pero a ti qué te importa, si tú estás más allá de las nubes, es más, te has sentado en una, en esta madrugada, y estás jugando, balanceando tus piernas, en el espacio, a ti qué te importa lo que digan.